haga usted el favor de oírme dos palabras, solo dos palabras. Voy a sacarme un ojo si se acerca con la punta del paraguas. Y yo le suplico que a mi poca precaución otorgue su perdón. Pues te abrazo desde luego, quédate. Gracias, señora. Ay, nene. No sería muchísimo mejor cerrar un paraguitas de los dos y así juntitos, agarraditos, marcharnos al café de San Marcial, mandar que nos preparen enseguida. ¿Qué? Un solomillo y unos langostinos, oh, y unas chuletas y unas croquetas, ¿qué tal? No me parece mal. El asco tan superior se va a llevar el buen señor. Ay, no sé qué pasa por mí, me da rubor. Decide usted, decide. Mi cielo, mi bella Uri, ya usted verá lo que hay aquí y apreciará que el corazón relleno de algodón. Diga usted, ¿y si nos irá juntos mi mamá? Tapándonos así no nos verá. ¿No nos verá? Por supuesto, que usted me solicita con buen fin. Sin duda alguna. ¿Qué soltero? Por mi fortuna. ¿Su nombre? Julio Ruiz. ¡El actriz! ¡El actor! ¡Uy, qué horror! ¡Qué fama tiene usted de acá y de aquí! Ya lo sé. Esas son habladurías que andan por ahí. ¡Qué maldad! Pues desde hoy, si usted ha de ser el dueño de mi amor, ¿qué he de hacer? Jure morigerarse. Yo se lo juro a usted. Jure que ha de enmendarse. Eso sí que no lo sé. Vámonos ya, paloma mía, que el café de aquí está muy larguito. Pues para no mojarnos tanto mejor es tomar un cochecito. Ya le he flechado con mi tipo seductor, ya está muerta mi amor. Qué aritas tengo hermosa de llegar, más tengo yo para almorzar. Ay, qué venturoso día de placer. Ay, qué venturoso día de placer.